¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Esto es Síntesis Hidalgo y la siguiente, la información más importante de este viernes 25 de octubre del 2013. Hidalgo está listo para adquirir la figura de candidaturas independientes. Con la participación de 1.500 trabajadores, concluyó la Semana Estatal de Capacitación y Productividad en el Trabajo. Permanece en 157 el número de padecimientos de cólera en la entidad. Al cierre de los trabajos del Congreso Nacional de Candidaturas Independientes, quedó de manifiesto que Hidalgo está preparado para adoptar dicha figura. No obstante, aún se deben pulir ciertos detalles, como el origen de los recursos para dichas candidaturas. El Estado de Hidalgo está preparado para las candidaturas independientes, aunque todavía existen temas por definir al respecto, señaló el vocal ejecutivo del Instituto Federal Electoral en la entidad, José Luis Arzane Bulos, luego de la clausura del Congreso Nacional de Candidaturas Independientes. En entrevista posterior a que concluyeran los trabajos en los que participaron investigadores, magistrados, personal del IFE y de los organismos electorales de distintas entidades del país, Arzane Bulos señaló que sin duda para los próximos comicios que se desarrollen en la entidad se dará ya la participación independiente. Señaló que esto será posible principalmente luego de que en la presente semana se aprobaran en el Congreso local reformas a la Constitución de México para contemplar las candidaturas ciudadanas. Mencionó que no obstante el trabajo que se tiene por delante en ese sentido aún es arduo, ya que existen muchos temas que no son fáciles de resolver, como el financiamiento y la fiscalización. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Manuel Saldaña para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. El día de hoy llegó a su fin la Semana Estatal de Capacitación y Productividad en el Trabajo, donde se realizaron diversas actividades dirigidas a prevenir accidentes laborales y a infundir la prevención entre los trabajadores. Con la participación de más de 1.500 trabajadores, patrones, estudiantes y autoridades, este viernes concluyó la Semana Estatal de Capacitación y Productividad en el Trabajo, en la cual se desarrollaron actividades que buscan evitar accidentes laborales al interior de las empresas, así como infundir la cultura de la prevención entre los trabajadores. En el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, José Ponce Sosa, delegado federal del Trabajo, explicó que con esta cantidad de participantes se superó la meta que se había fijado para esta serie de actos que se desarrollan en diferentes municipios. El titular del sector laboral federal reconoció también la apertura y el esfuerzo de la máxima casa de estudios de Hidalgo por difundir entre sus trabajadores y alumnos la prevención y atención oportuna de incidentes. Ponce Sosa agregó que en coordinación con las autoridades de varias universidades y la Subsecretaría de Protección Civil del Estado, se analiza la creación de una carrera para formar especialistas en prevención y atención de accidentes de trabajo. Quiero comentarles que Protección Civil del Gobierno del Estado está trabajando en la instauración de un modelo que permita que las universidades tecnológicas de Tulancingo y de Tulatepec se puedan instalar carreras de seguridad en el trabajo, de seguridad industrial. Y eso nos habla de que hay una... Con información de Yosimar Durán e imágenes de Emanuel Saldaña para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Secretaría de Salud Estatal dio a conocer que en su último corte no se registraron nuevos casos, ni sospechosos ni confirmados de cólera en Hidalgo. No obstante, este padecimiento sí se incrementó en el país, con 4 nuevos padecimientos en Veracruz y 1 en San Luis Potosí. No se registraron casos nuevos, sospechosos ni confirmados de cólera durante la última semana en el estado. Aunque no ha desaparecido la alerta sanitaria, notificó la subsecretaria de Salud de la entidad, Ana María Tavares Jiménez. La servidora pública del sector salud agregó que a nivel nacional sí se tuvo un incremento con 5 nuevos padecimientos. Informó que de acuerdo con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, el número de casos en la entidad permanece en 157. Agregó que 2 personas permanecen internadas en la región huasteca, a quienes, al igual que al resto de enfermos, se les ha hecho un seguimiento puntual.
Advirtió que la alerta aún está presente en la entidad, por lo que no se han disminuido las acciones de prevención, detección y atención, las cuales incluso ya se extendieron a los otros 6 municipios que presentaron casos, que son Pachuca, Mineral del Chico, San Agustín Tlaxiaca, Tula, Jacuba y Metepec. Con información de Jorge Vargas e imágenes de Manuel Saldaña para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Esta es la información, le agradezco por habernos acompañado y lo invito a seguirnos a través de las redes sociales. Mi nombre es Jorge Vargas y esto fue el resumen informativo de Síntesis Hidalgo.